Pues muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta jornada que desde el Gobierno de La Rioja, en este caso concreto, desde la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, organizamos junto con Saint-Gobain y con los colegios profesionales que tenemos más relación en lo que son la calificación energética de edificios. Dentro de la Consejería y en concreto dentro de la Dirección General, pues estamos, como yo creo que la mayoría saben, somos la parte de la administración responsable de lo que es la certificación de edificios. Es verdad que llevamos desde junio del 13, si no recuerdo mal, junio del 13, con el registro. Y bueno, la intención ha sido ir mejorando. Es verdad que nos pilló un poco, como muchas directivas que a nivel europeo son de obligada transposición al reglamento nacional y siempre vamos ajustando las fechas. De hecho, nos pasa todavía hoy con la 27/2012, la relativa también a otro tema conflictivo como son los repartidores de costes y la individualización de consumos, tanto en agua caliente sanitaria como en calefacción. Y bueno, pues ahí estamos y nos tememos que nos llegará a final de año y tendremos que correr una vez más. Con esto también nos pasó en su momento, con el asunto de la certificación energética de edificios, pero bueno, creo que el trabajo del personal de la dirección y de otras partes del gobierno para tener la plataforma, pues fue muy diligente. Conseguimos tener la plataforma, hemos ido pasando sucesivas mejoras, salvando pequeños problemas, consultas, muchas consultas también a la hora de cómo hacer todos estos certificados y sigue. Sí, la verdad, llevamos, como todos sabemos, unos años en los cuales la legislación energética ha ido cambiando y yo creo que todavía estamos en ese camino de seguir adaptándonos a cuestiones que vienen de Europa y uno de ellos, pues, como decía, son este asunto de la calificación energética. Creíamos oportuno, y ahí también lo que se nos transmitió tanto desde los colegios profesionales, sobre todo el Colegio de Ingenieros y Saint-Gobain, todo el grupo Saint-Gobain, de la necesidad de transmitir, de compartir experiencias, de ver cuestiones aplicadas a casos prácticos, no solamente de certificación, sino esas mejoras que pueden introducirse, que muchas veces en los certificados vienen y quedan ahí como, bueno, una parte más, ¿no?, que hay que poner. Bueno, pues la importancia real de poderlas hacer y poderlas hacer también con campañas de rehabilitación. Sí que el actual secretario de Estado de Energía en funciones, en su momento ya en reuniones bilaterales que teníamos, cuando hablaba de cómo cumplir con cuestiones europeas, él hablaba ya hace un par de años de rehabilitación para poder llegar a los objetivos marcados. ¿Mejorando el qué? Mejorando todo lo que aquello ya venía refrendado también en esos certificados cuando se hacen bien y se pueden aprovechar esas conclusiones y esas propuestas de mejora. Seguimos involucrados en mejoras de los programas, actualizaciones de los programas. Jesús, que luego será el primer ponente que esté comentando algo del marco legislativo que tenemos actualmente, asiste regularmente a las reuniones que nos convocan desde Madrid, también hay otras en plan videoconferencia, y sí que, pues bueno, estos nuevos programas, cuándo iban a entrar, la intención también luego de reportar, porque luego también tenemos que reportar regularmente todos los datos que tengamos aquí en La Rioja a Madrid, para que hagan el compendio general de cómo está todo España, y es verdad que estamos en unas semanas de continuo cambio, de continua intercambio también de opiniones y de pareceres y de cómo conseguir esa aplicación de los nuevos programas y en algunos casos concretos que pueden afectar más o menos según lo que cada edificio tenga. Sin más, tenemos que seguir trabajando por esta eficiencia energética. Lo hemos dicho muchas veces, la mejor eficiencia energética es esa energía que ahorramos y es la que menos coste tiene a la larga. Por principios, por convencimiento también y obligaciones europeas, pero por ese respeto a la sostenibilidad y también desde el punto de vista económico, tanto en empresa como en cualquier casa de cualquier ciudadano, ese ahorro económico que lleva consigo unas buenas medidas de eficiencia energética aplicadas, pues bueno, pues a lo que tenemos, ¿no?, a nuestros edificios. También hay muchos retos inminentes, como esos edificios de consumo casi nulo. También desde la parte pública tenemos que hacer una labor intensa, ahí estamos coordinando
porque nuestra labor hasta ahí es simplemente coordinar la responsabilidad de los edificios en un gobierno es de patrimonio. De hecho, este mismo edificio no es nuestro, estamos aquí prestados, estamos adscritos este edificio a nuestra dirección, pero todas las cuestiones con todos los edificios estamos de Pepito Grillo también insistiendo dentro de la propia comunidad autónoma y otras administraciones, no solamente con la empresa privada, no solamente con la titularidad privada de edificios, sino también con la parte pública. En todos los sitios, y lo hemos comentado con muchos técnicos, pues, tenéis que ser ejemplo, y es verdad, es lo que nos dicen las normativas, pero luego hay veces que nos cuesta mucho convencer también a los propios. De todas las maneras, como es nuestra obligación y nuestra labor, pues seguiremos insistiendo en esos edificios y ser, bueno, pues ejemplo, como ya parece que está siendo, y me lo comentaba ahora Jesús, ¿no? Algunos edificios que han hecho su certificación y les daba, pues, edificio en construcción, estaban dándole una calificación alrededor de la C, me parece, recuerdo que me decías, y también porque creen realmente que eso puede ser una buena herramienta de venta y de confort para quienes adquieran los pisos, pues bueno, como en otras partes también, en otras zonas de Logroño se estaba construyendo con más aislamientos o diferentes aislamientos y estaban llegando a calificaciones de A, pues que también han pedido, han modificado el proyecto y dentro de la obra quieren que se le recalifique para que se tenga esa calificación de A. Parece que ya no es solamente como esos primeros meses que teníamos, que era pues otro impuesto más, ¿no?, que había que pagar. Esto que se han inventado ahora, pues, y como ciudadanos dicen, no sabes bien si es el gobierno, si es Europa, no sabes quién es, o es algún lobby que haya por ahí, esto de tener la certificación. Bueno, pues no, parece que, y creo que no ha sido en un corto espacio de tiempo, más o menos, valorar realmente esa caracterización de los edificios y lo que supone esas hipotecas energéticas. Hemos venido hablando también en distintas mesas que la gente cuando va a comprar un piso pues tiene muy claro cuál es la hipoteca con el banco, pero el tema de la hipoteca energética empieza a calar y la funcionalidad de la etiqueta y de ver si que prefiero una A que una D, bueno, pues siempre que me sea rentable, por lo menos la gente lo mira, le interesa. Eso creo que es bueno para todos, es bueno en general para todo el propósito general de sostenibilidad, pero es también bueno para toda la dinamización de la economía que está relacionada con todo este entramado, con este sector. Tantos instaladores, construcción, rehabilitadores, certificadores, las empresas que aportan los materiales necesarios para ello, con lo cual creo que es una buena noticia y esperemos que así sea, que cada vez más se tenga esa conciencia y para eso, pues bueno, que esta jornada sea fructífera en el hecho de resolver dudas, plantear algunas cuestiones técnicas a todos los ponentes, a mi agradecimiento nuevamente a ellos y sin más, pues les dejo ya con la primera intervención, que va a ser a cargo de Jesús Martínez Ramos, ingeniero industrial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el Departamento de Energía, dentro de la Consejería de nuestra Dirección General, y que bueno, pues es el que más puede aportar cuestiones de cómo se está gestionando el tema de la certificación energética desde el Gobierno. También cualquier sugerencia, cualquier aportación, pues bueno, agradecería que se hiciera a lo largo del día para poderla, en la medida de lo posible, tenerla en cuenta y mejorar también el servicio, que al final es para lo que estamos desde el Gobierno de La Rioja. Buenos días y Jesús, todo tuyo. Gracias.